presencia. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Amén. Dios es bueno. Amén. Pues le doy gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestra vida y en la vida de todos ustedes. Hoy quiero hablar acerca de personas que sanan o personas que ayudan, ¿verdad? A veces, bueno, en la Biblia encontramos que en Efesios 4, del verso 10 en adelante, habla que Dios nos da a cada uno dones, ¿verdad? Y dentro de esos dones hay personas que son personas que ayudan, ¿verdad? Estas personas que sirven. Hay personas, ahí encontramos donde algunos nos llama apóstoles, pastores, maestros, tienen el don de servicio. Y yo estaba pensando en esas personas que sanan, esas personas que ayudan, que sirven, que a veces, muchas veces, nosotros no tomamos tan en cuenta esa clase de personas, ¿verdad? Les decimos, no, pues mira, el pastor, el profeta, el que habla, ¿verdad? El que se ve. Pero todas aquellas personas que están alrededor del pastor, que hacen que las iglesias crezcan, que las iglesias se vuelvan algo posible, ¿verdad? Viendo todo esto, he estado observando y que muchas iglesias hoy en día se están cerrando, que hoy también mucha gente no quiere ir a la iglesia, no le interesa ir a la iglesia, no le interesa buscar de Dios. Y muchas de las veces yo me les pregunto, oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Oye, ¿por qué ya no quieres ir a la iglesia? ¿Y sabes por qué no quieren ir a la iglesia? Por el daño que le hicieron otras personas en la iglesia, ¿verdad? O por el daño que el pastor le hizo en la iglesia. No, pues es que el pastor es de este modo, de este, aquello, ¿verdad? Porque nosotros ponemos a veces nuestra mirada en las personas y no ponemos nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Y me encontré en un pasaje en Job, donde Job era un hombre bueno. No sé si saben la historia de Job. Job era un hombre bueno y que no, pues, dice la Biblia que todos pecamos, ¿eh? Pero él intentaba hacer lo bueno delante de Dios. Y aún así pasó por tiempos difíciles, por tiempos de calamidad. Y a veces uno no entiende por qué uno trata de hacer lo correcto y aún así le va a uno mal, ¿verdad? No nos olvidemos que en este mundo pues está lleno de maldad, ¿verdad? Y hay gente buena y hay gente mala y hay muchas situaciones que a veces nos van a pasar que a veces uno no va a entender por qué está viviendo una situación, pero la está viviendo. Y Job estaba viviendo una de esas situaciones. Job estaba viviendo una situación donde perdió su dinero, donde perdió su posición, donde perdió su familia, donde perdió su salud, y aún así él seguía pidiéndole a Dios. A veces nosotros no traemos un peso un día y ya estamos renegando, ya nos estamos quejando, ya estamos hablando mal, ya estamos, oye Dios, pues no que esto, oye Dios, pues no, pues que aquello. Ayúdame, pues ¿dónde estás? ¿No que dijiste que tú me ibas a ayudar? ¿No que dijiste que tú ibas a estar conmigo? Y si me hace interesante ver estos versículos y dicen, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con la ayuda? Bueno, ahorita vamos a ver. Job 16, del verso 16, Job 16, del verso 16 en adelante dice, mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Fíjense, él estaba ya con su cara ya hinchada, sus párpados, ya veía hasta borroso y todo, y decía, mi corazón está puro, mis oraciones
Pues yo creo que es que no hay maldad en ellas, y aún así, ¿por qué estoy sufriendo, verdad? Y dice, oh tierra, no cubras mi sangre, y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. En otra versión dice, mis amigos se burlan de mí, y mis ojos llenos de lágrimas buscan a Dios. Dice, ojalá pudiera yo discutir con Dios, como puedo discutir con un hombre. Mas los años contados vendrán, y yo iré por el camino donde no volveré. Job, en muchas ocasiones Job deseaba ya no estar en esta tierra. A veces en esta vida se nos hace la vida difícil, se nos hace la vida complicada, ¿verdad? Y a veces escuchamos que confiemos en Dios y que todo va a estar bien, y que levantemos nuestras manos a Dios y que todo va a cambiar y toda la situación va a salir adelante, ¿verdad? Pero déjame decirte que hay veces que no pasa así. Hay veces que le estás pidiendo a Dios y de todos modos te enfermas. Hay veces que le estás clamando a Dios y de todos modos se te acaba el dinero. Hay veces que tus oraciones son puras delante de Dios y de todos modos te pasa un accidente. Y hay veces que ves como que la gente le gusta verte mal, ¿verdad? Y a veces dice, y Job decía, ¿cómo me gustaría discutir con Dios y poder entender por qué está pasando todo esto, no? O sea, poder discutir como cuando discuto con una persona, con mi esposa, ¿no? Cuando yo tengo una discusión con mi esposa, pues ella da su punto, yo doy mi punto, y aunque nos cueste trabajo, pues algo entenderemos por qué está la situación mal, ¿verdad? Pero con Dios, a veces decimos, oye Señor, pues mis oraciones delante de ti, yo creo que son sinceras. Mis intenciones delante de ti, yo creo que son honestas. Allá, pues en el cielo, Job decía, allá en el cielo, pues está mi testimonio. Pues se debe de ver que todo lo que he hecho, pues lo he hecho con buenas intenciones, ¿no? Entonces, porque a pesar de que estoy tratando de hacer las cosas bien, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, porque a pesar de eso sufro, o porque a pesar de eso me pasan situaciones que no entiendo. Y nosotros a veces, en vez de hacer las cosas más fáciles, las hacemos más difíciles, ¿no? Y a veces, en vez de ayudar a una persona a que entienda una situación, la volvemos más complicada, ¿no? Personas vienen y se acercan conmigo y me dicen, no, y me empiezan a hablar mal de su pastor, esperando pues que yo hable mal también de él, ¿verdad? Para que sienta un apoyo, ¿no? O vienen y me hablan mal de otro hermano, ¿no? Para yo también hablar mal de él. Y pues juntos pues llegar a un acuerdo en que alguien está mal. Y aquí la cuestión es que, ¿por qué no soy yo esa persona que sana o que ayuda o que cambia la manera de ver a esa persona, ese problema, esa situación? Ayer estaba viendo un video de una iglesia pues muy grande, y estaba pues muy bonito todo, y decía pues que había muchas palabras proféticas de bendición para cada país, ¿no? Y pasaban personas de México y de diferentes partes y les daban palabras, ¿verdad? Y la gente
pues se motiva y va a sus países y llegan con ganas pues de compartir lo que aprendieron allá. Y cuando llegan a su país, la gente no recibe. ¿Por qué? Porque parece ser como si estuviéramos compitiendo a ver quién realmente tiene la verdad de Dios, ¿verdad? A veces nosotros queremos, en vez de ayudar, queremos como competir con alguien más para decir, es que yo estoy haciendo lo correcto, es que yo estoy haciendo o viviendo el verdadero evangelio, es que yo estoy viviendo la verdadera verdad de Dios. Y a veces vemos que a algunas personas les van mal en la vida, en algunas áreas, y decimos, ya ves, a esta persona le está yendo mal porque no está bien con Dios. Y curiosamente ni eso no tiene nada que ver ni con Dios ni con la persona, simplemente está pasando por un tiempo difícil, porque en esta vida hay situaciones complicadas que todos en algún momento las vamos a pasar. ¿Por qué? No sé. Job decía que él quisiera poder discutir con Dios y preguntarle por qué están pasando esas cosas, como si discutiera con otra persona, pero no lo puede hacer. Y nomás le queda descansar en él y confiar que su oración es pura, que confiar que lo que está haciendo es lo correcto. Y Job lo que necesitaba en ese momento era una persona que le dijera, no te desanimes, sigue adelante, porque pronto Dios va a darte y va a ayudarte en esa oración que estás pidiendo. Pero curiosamente, a lo largo de la historia de Job, pasan diferentes, si leen todo el libro de Job, van a pasar situaciones donde va a hablar con amigos, va a hablar con personas elocuentes, y curiosamente, en una o dos ocasiones solamente le dan una buena palabra, pero casi la mayoría del tiempo es criticado o juzgado por la situación que está viviendo. Y me quedo pensando que qué triste es que nosotros, diciendo que conocemos la verdad, seamos una iglesia dividida. Seamos una iglesia donde cada quien busca encontrar a Dios por su lado y por su diferente manera de pensar, y peleamos con otra gente que para saber quién tiene la verdadera verdad absoluta de Dios. Y a mí me gustaría que nosotros, en vez de pelear, fuéramos esas personas que pueden ayudar y sanar a otros. Fuéramos esas personas que pudiéramos ser empáticos. ¿Qué es empático? Ponerme en la posición de la otra persona. Porque tú no sabes lo que esa persona vivió, pasó, sufrió. Y a final de cuentas, esa situación lo llevó a un lugar donde él ya no pudo, y donde está buscando ayuda, y donde nosotros podemos ser esa ayuda en ese momento. Tuve a un centro de rehabilitación de cualquier índole, contra drogas, alcoholismo, problemas con ira. Y tú vas a ver que todas esas personas que están ahí, sus familiares van a decir, él era un joven muy bueno, él era un muchacho muy bueno, y no sé qué le pasó. Él era un niño muy amado, o él era un niño muy bueno, pero en un punto se descarrió. Y después, cuando se descarrió, ya ahora toda la gente, en vez de tratar y de ver la esencia de la persona, vemos lo que la persona hace. Y por eso a veces no los podemos ayudar. ¿Por qué? Porque pensamos que esas personas merecen el castigo que están viviendo en ese momento. Pero ¿sabes qué es lo que necesitan esas personas? Necesitan amor. Necesitan alguien que los vea y se ponga en esa posición y diga, híjoles, yo realmente puedo percibir que esta persona está sufriendo, que esta persona realmente ha perdido demasiado. Porque a veces lo que vemos es todo el daño que ha hecho esa persona, ¿no? Pero no vemos también que esa persona
todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, todo lo que ha perdido. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y muchas veces nosotros, una vez que nos decimos cristianos o creyentes o que tenemos fe en Dios, creemos que, pues, que no hay nadie mejor que nosotros, ¿no? Y eso es mentira, porque a final de cuentas el que pesa y el que juzga los corazones es Dios. Y a mí la intención que yo creo y que yo veo en el Dios de la Biblia es que Dios quiere que nosotros la Biblia la practiquemos y la pongamos en práctica en nuestras familias, en nuestras comunidades, en donde nos movemos. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios se mueva en la iglesia. Pero curiosamente Jesús iba a donde había pecadores. Curiosamente Jesús iba donde había gente que no era educada. Curiosamente Jesús iba a lugares donde se pudiera decir que eran personas que no merecían algo de Dios. Y a esos lugares iba Dios porque Dios sabía que en la iglesia es muy fácil aparentar que todos estamos bien. Pero qué tal afuera, ¿no? Cuando alguien viene y te cuenta un problema. Cuando alguien viene y te cuenta su necesidad. Y yo veo, por ejemplo, en el caso de Job, porque yo lo he vivido en carne propia, que cuando uno está mal, o está enfermo, o tiene carencia económica, se vuelve uno bien sensible para escuchar uno a Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene la necesidad en ese momento de decir, ay Señor, ayúdame, porque no hay de otra, no hay de otra. Y en el momento de necesidad uno dice, ya ven que hay un dicho mundano que dice, el perdido a todas va, ¿verdad? Pero hay veces que ya fuiste a todos lados y no encontraste la solución. ¿Y sabes cuál es la última opción? Dios, que debería ser la primera opción, ¿no? Pero por lo regular, cuando tú vas a un hospital y el doctor hizo todo lo que tenía que hacer, el doctor siempre te va a decir, pues ya nomás es dejarlo en manos de Dios, lo que él quiera, porque médicamente ya se hizo lo que se tenía que hacer. Con una persona que es drogadicta o alcohólico, todo eso, que entra y sale de los centros de rehabilitación, entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Sabes qué mismos te dicen? ¿Sabes qué? Pues déjalo en las manos de Dios. Ya no quieren entender. Ya no quieren, ¿sabes qué? ¿Ya? A veces nosotros igual estamos en los matrimonios, en el dinero, ¿sabes qué? Ya hice de una y de mil formas, ya. La dejo en las manos de Dios, ¿por qué? Como diciendo, pues ya, no voy a, ya lo que Dios quiera. Ya lo último, la ganaré. Al último. ¿Eh? Al último pedimos ayuda y que todo lo puede. Pero ya lo hacemos casi por misericordia, no por fe. Muere por educación. Ya, pues. O por decir que lo clamas a él, porque ni eso. Job estaba en un punto donde dice, no he dejado de llorar. Ya, no sé si les ha pasado cuando que han llorado, cuando están muy tristes, que llega un punto donde ya ni lágrimas te salen. Y te duelen los ojos. Es más, te los cierras y es un dolor ya los párpados. Te duele el pecho. Ya, porque al principio moqueas, toses y ya después nada sale. Y Job estaba en un punto donde dice, pues hasta mis amigos se burlan de mí. O sea, los que tú creías que te podían ayudar, que te podían aconsejar, que podían estar contigo o te podían echar la mano en ese momento, se burlan de ti. Tú piensas que se burlan de ti. Y ya decimos, bueno, lo bueno es que tarde que temprano iré a donde ya no hay regreso. Donde dices, tarde que temprano me voy a morir y ahí voy a descansar. ¿Verdad? Donde ya dices, pues ya no hay... No hay lucha que hacer. Pero déjenme decirles que cuando nosotros entendemos
que Dios puede tener el control de todo. Que Dios puede mover esas montañas como él lo explica en la Biblia. O donde Él puede derribar ese gigante. O donde Él puede hacer llover en el desierto. Donde Él puede hacer ríos en la soledad. Donde nosotros podemos ver que el Espíritu Santo puede tocar y transformar una vida. Donde nosotros podemos ver que la gloria de Dios puede manifestarse y hacer un cambio radical en una persona en un instante. Cuando vemos eso, es cuando podemos ver y podemos entender que el Dios que habla en la Biblia es más grande muchas veces de lo que nosotros creemos que conocemos o que percibimos. Yo siempre les he dicho que ser espiritual o vernos espirituales en la iglesia es muy fácil. Pero el realmente nosotros poder manifestar a un Dios vivo, a un Dios real, tenemos que hacerlo en la casa. Tenemos que hacerlo allá en el partido de fútbol. Tenemos que hacerlo allá en el trabajo. Tenemos que llevar a Dios a cualquier lugar. Yo puedo oír personas que no, que el Espíritu Santo se movió bien fuerte en la iglesia, que el Espíritu Santo estuvo tan bonito. Y yo digo, ¿y dónde estuvo Dios? Toda la semana. ¿Se fue de vacaciones o qué? ¿O dónde estuvo Dios? En el trabajo. Dejamos a Dios ahí para el domingo. Nos vemos, Dios. Ay, pues a ver si lo hacemos. Para la otra semana a ver si te veo. Vamos a leer 2 de Corintios 5. 2 de Corintios. Verso 11 nos dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Fíjense, es unas palabras tan sencillas. Conociendo pues lo que es el temor a Dios, conociendo lo que le agrada a Dios, en otras palabras, persuadimos a los hombres. Yo les puedo decir lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Puedo saberme la Biblia de memoria, pero dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos. Yo puedo decirles un montón de cosas de mí. Que Dios hizo, que Dios me hizo, que Dios aquello. Pero a final de cuentas, a Dios no lo puedo engañar. A final de cuentas, a Dios no le puedo mentir de lo que hay dentro de mí. ¿Verdad? Está como cuando dicen, limpiaste por donde pasa la suegra, ¿no? O sea, nomás le das y todo para abajo, y ya entras y vamos, y adentro levantas los muebles y adentro. A veces nosotros, delante de las personas, así estamos, ¿no? Una bonita apariencia, ¿no? No, pues oramos, no, pues levantamos las manos, decimos que creemos en Dios, pero dentro de mi corazón hay amargura, hay resentimiento, hay odio. Y hay personas que han matado gente y toda una vida dieron la apariencia que eran personas comunes y corrientes y resultaron ser asesinos, y nunca nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Porque una cosa es la fachada y otra cosa es lo que hay dentro, ¿verdad? Hubo personas allá, han encontrado personas que violaron y mataron mujeres allá en Estados Unidos por años. Y son historias pues verídicas. Nadie sabía porque esta persona era tan dulce, tan amable, tan servicial, daba tanto a la sociedad. Pero ¿qué pasó?
pues muchas veces se expresaba una apariencia, pero por dentro estaba sucio. Muchas veces nosotros podemos decir, no, pues es que yo conozco a Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia y todo eso, pero por dentro, ¿qué hay ahí escondido, no? Dice, manifiesto, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dice, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué quiere decir? Que nuestra conciencia esté limpia, ¿verdad? No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarnos por vosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para nosotros. Porque el amor de Jesús nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Jesús conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Fíjense, les parece un juego de palabras esta. Luego lo pueden leer con calma en su casa. Segunda de Corintios 5 del 11 en adelante. Habla aquí acerca de ser nosotros una persona completa en todos los sentidos, ¿verdad? Una persona no solamente que se vea y que hable, sino que también por dentro haya una conciencia limpia, una conciencia tranquila y una transparencia delante de nosotros, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos hablar y podemos decirle a una persona que Dios le ama, que Dios puede estar con ellos, que así le pasó a Job. Se juntaba con un montonal de personas, pero cuando tuvo necesidad, ¿dónde estaban sus amigos? ¿Dónde estaban los que se reían con él, los que tomaban con él, los que jugaban con él? Muchas veces nosotros podemos conocer personas a lo largo de nuestra vida, o nosotros podemos también ser esas personas. Y cuando realmente se necesita sacar aquello que realmente esté dentro de nosotros como una respuesta de ayuda para alguien, ¿de dónde lo vamos a sacar si somos, decía mi abuelita, pura voz? ¿Eh? Mi abuelita tenía siempre ese dicho, no, tú eres pura voz. ¿Por qué? Porque nomás hablas, pero no dices, no actúas. No hay de dónde sacar, ¿verdad? Es como cuando tú le platicas a alguien que eres valiente, que eres temerario, ¿verdad? Y te sale un mapache, ¿y qué haces? ¡Vámonos! Un jabalí a correr. ¿Por qué? Porque la valentía tiene que salir desde adentro. No nomás hablar, no nomás decir. Así es con Dios, ¿verdad? Nosotros, si decimos que conocemos a Dios, necesitamos hacer manifiestas las obras de Dios. ¿A dónde? A otros, ¿verdad? Si yo digo que conozco a Dios, pero con todos tengo problemas, con todos tengo pleitos, con todos tengo... A todos les debo. Entonces, imagínense. No, pues, ¿qué Dios estás representando? ¿Verdad? Imagínense cuando una empresa manda a alguien, a un representante, ¿sabes a quién va a elegir? Al más capacitado, al más de fácil palabra, al más inteligente, al más formal, al que tenga mejor presentación. Al más preparado, al que más se haya impregnado de lo que es la empresa, ¿no? Llegan y te dicen, oye, ¿qué ofreces? No, pues truzas, calzones, ¿sí? ¿Y qué? Pues nunca los he usado, pero ahí están, chéquelos. No, tú, el que conoce,
No, yo me los pongo para jugar fútbol, para el balneario, para... No, ahorita mismo los traigo puestos y no me los he cambiado en 6 días de tan cómodos que están. No te guardan, no salen ni los aromas ni nada y no se percuden y todo. Y la gente se saca de onda. Y es más, si quiero ahorita mismo me los quito y se los muestro para que vean que están como nuevos. Ah, claro, pues, oye, este está bien decidido. Está bien de... Pues mira, pues dame un paquete. Porque lo voy a calar. No lo conozco ni nada de eso, pero voy a calarlo. Y así con cada persona, ¿verdad? Y ya. Imagínate, tú dices que amas a Dios, que conoces a Dios, que Dios te libertó, que Dios te ayudó. Y todo, y con toda la gente, no, pues dice que está ando, batallando. ¿Y cómo? No, pues acá la gente va a decir, no hombre, pues quién, oye, ¿qué Dios tan malo tiene? O cuando alguien te pide ayuda igual y vas y no tengo tiempo, no. ¿Por qué? Porque no eres empático, porque no te pones en ese lugar, porque no eres una persona que quiere sanar, que quiere ayudar, que quiere sacar realmente lo que es la verdadera enseñanza de Jesús. A veces nosotros queremos aprender todos los misterios y profundidades de la Biblia y a veces ni siquiera practicamos los más sencillos. Si nosotros practicamos las cosas más sencillas que conocemos de Dios en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, vamos a sufrir cambios drásticos, cambios radicales. Inmediatamente se va a ver un cambio de apariencia, un cambio de personalidad. Es como cuando vas con el nutriólogo o con el que te va a ayudar a prepararte para un deporte, ¿no? Te empieza a... por las cosas más sencillas. Pero si las haces... te va a notar y vas a poder brincar al siguiente nivel. Mi esposa y yo hacíamos cardio para principiantes y empezábamos, no, media hora, no, con la lengua de fuera. Andábamos, no, que el corazón boom. No, yo me paraba a medio camino, tomaba agua y aventaba flemas, sentía que me iba a morir y seguía. Duramos como un mes y le digo a mi esposa, vámonos a aventarnos el de cardio para avanzados. Quisimos brincar, vámonos, sí podemos. No, nos da risa. No, es más, estábamos ahí. No duramos cinco minutos y era de media hora. Volvimos al otro. Y la verdad, nos sentimos poco desilusionados. Decimos, porque nos quedamos viendo y les digo, oye, estamos... Y pensamos que ya podíamos avanzar al siguiente nivel. Y nos dimos cuenta que se requería de un proceso. A veces en Dios ni siquiera entendemos quién es Jesús, qué hizo por mí, murió por mí. Y que Él quiere que yo y Él tengamos una relación profunda y que podamos invitarlo a que venga a nuestra casa. Y ya queremos, todavía ni conocemos eso, y ya queremos que entender los misterios de la Biblia, las profundidades de la Biblia, y cómo estuvo, y que si Dios es real, y que si la palabra de Dios es verdadera, y a mí que me lo comprueben, y empieza a buscar otros libros, y empieza a meterte en profundidades. Ni siquiera sabes quién es Jesús. Ni siquiera sabes lo que es una salvación en Él. Ni siquiera sabes las cosas más simples. Y ya quieres brincar a las cosas mayores. Pablo nos enseña que nosotros primero tenemos que tomar lechita. Como niños inmaduros cuando vamos empezando. Y dice, y ya después vamos a comer carne. ¿Verdad? A un niño recién nacido no puedes zambutirle frijoles. ¿Qué le va a pasar? Se va a morir, le va a tronar la barriga.
¿Por qué? Porque no puede digerirlo. Muchas veces nosotros queremos descubrir las profundidades de la Biblia y muchas cosas, y a veces hasta el que sabe mucho de la Biblia te quiere apantallar, te quiere decir que tú no sabes. Pero mira, cuando tú conoces a Dios y lo empiezas a conocer en tu familia, en tu persona, lo traes a tu casa, tú puedes ver, empiezas a ver milagros. Tú empiezas a ver transformaciones en tu interior. Tú empiezas a ver cómo Dios te empieza a sanar, cómo Dios te empieza a limpiar. Y a pesar de que tienes un montonal de problemas todavía, tienes un conocimiento de que Dios está ahí y te va a ayudar. Y te va a sacar adelante. Y en la medida que yo entiendo, me va a salir más hambre. Y voy a empezar a conocer y voy a empezar a estudiar y me voy a empezar a meter en cosas más profundas. Pero Dios me va a ir marcando el paso para entender las profundidades que Dios tiene para mí. Y voy a empezar a entender versículos de la Biblia que antes no entendía. Y voy a empezar a buscar cosas de Dios que antes no podía entender, ¿verdad? Empieza a buscar del Apocalipsis, de ángeles y de un montonal de cosas que a veces no enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Pero empieza a conocer que hay ángeles servidores, empieza a conocer que hay ángeles que vienen y te ayudan, te sirven, que en la Biblia lo enseña. Empieza a entender del Apocalipsis, del final de los tiempos. Pero muchas veces, si nosotros no maduramos y no entendemos los principios básicos, ¿cómo vamos a entender cosas más profundas? Que a su tiempo las conoceremos, que a su tiempo las estudiaremos. Pero ahorita lo que me interesa es poder sanar, poder traer a Dios a mi casa, poder traer a Dios a mi familia, poder llevar a Dios a mis vecinos, poder llevar a Dios a mi trabajo. Y en la medida que voy madurando, voy a conocer más cosas de Dios. En Isaías 61, nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Dios me ha enviado a sanar a los corazones heridos. Dios me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir? Aquellas personas que han sido privadas de una libertad genuina. A veces, ¿sabes por qué no podemos disfrutar? Porque hemos sido privados de nuestra libertad para disfrutar. La gente no disfruta nada. Y no lo entiende. Y no se lo puedes explicar. ¿Por qué? Porque están cautivos. No disfrutan el domingo porque ya están pensando en que mañana va a ser lunes y van a ir a trabajar. No disfrutan el peso que traen. ¿Por qué? Porque se les va a acabar. ¿Por qué? Porque hay una cautividad que han sido privados de su libertad, ya sea por su culpa o ya sea en ignorancia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros fuimos privados de una libertad. ¿Por qué? En ignorancia. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron nuestros padres, que así se hacían las cosas. O otra, ¿por qué? Porque yo así lo quise hacer. Yo tomé decisiones que me afectaron y eso me dio una cautividad. Por ejemplo, el pecado. El pecado se nos ofrece a todos, pero cada quien decide si peca o no peca, y todo eso te trae una consecuencia. ¿Consecuencia cómo? Pues que ya traes en la mente todo lo malo que has hecho, que ya traes en la mente que tu mala conciencia, de que ya te andan persiguiendo tus pensamientos.
y otra, a veces los papás, nosotros nos equivocamos y enseñamos mal, y pégale y no te dejes, y tú dile y tú hazle. Muchas veces nosotros somos cautivos por inconsciencia, pero ya inconscientemente actuamos de esa manera. Te pegan, les pego. Te gritan, le grito. Me ofenden, lo ofendo. Y a veces todo eso nos cautiva, no nos da libertad. Estamos afligidos, estamos angustiados. Y todo eso el Señor Jesús nos mandó a sanar, a libertar, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y dice, cambiar esa tristeza por alegría, donde yo puedo disfrutar todo lo que Dios me da. No necesitas tener mucho para disfrutar, pero necesitas saber disfrutar cada momento que Dios te da. Nosotros, una vez, pues, muchas veces, no hemos tenido lo suficiente, pero hemos disfrutado tanto, mi esposa, unas comidas tan sencillas. Hemos disfrutado esas tostaditas con crema, lechuga, salsa y chilito. No, sí, son tostadas de mentiras, porque no traen nada. Y las disfruta uno, y también hemos disfrutado un buen corte de carne, camarones, y... pero no puedes disfrutarlo mucho si no puedes disfrutarlo poco. Si no puedes disfrutar un platito de lentejas con platanito, bueno, a mí es que me gusta con plátano, no puedes disfrutar un plato de camarones. Si no puedes disfrutar caminar en la calle, no puedes disfrutar caminar en la playa. Si no puedes disfrutar las cosas sencillas, no puedes disfrutar las cosas grandes. Y aún las malas, porque lo malo también te enseña algo. Sí. Pues lo malo siempre te va a provocar a querer seguir haciendo lo malo. Sí, pero por ejemplo, si te toca un desayuno malo. Ah, sí. Una desgracia, una enfermedad, una muerte o algo, cosas así, son cosas malas. Ah, sí. No son actitudes malas, pero son cosas de la vida. Pero las cosas malas te enseñan a... Las cosas malas te enseñan a disfrutar también los momentos buenos. Sí. Como cuando te enfermas y empiezas a caminar atrás, ¿cómo te sientes? Dices, ay, aprecias las piernas, ¿no? Sí, claro. Aprecias la libertad. Nosotros cuando nos enfermamos de COVID, cómo apreciamos salir a la calle. ¿Cómo apreciábamos ir a la tienda? Porque no, ni eso podíamos ir. Pues levantarse uno solo sin que le duela todo. El poder ser personas que sanen o que ayudan. Cuando yo estaba yo mal, enfermo, decía, pero a mí me va a aliviar y voy a ir a la plaza, voy a poner a arreglar el jardín. Yo pensaba, ¿cómo está de malo la pata? Y va a hacerlo y ya. Y parecía imposible. Y se veía como que... ¿Cuándo? Sí, yo pensaba en eso, yo pensaba, no me sale mis patas. Imagínate que me despide, que Dios, ayúdame, pues, yo decía yo solo. Aquí solo, sí. Porque ya está enfermo, yo solo también acá, allá en la sierra, sacaba afuera, pasar bien, pasar la gente. Pero ya que me dije, voy a la plaza, voy a hacer cosas, lo que yo quiera comer, no decir todo lo que tengo. Porque Dios me dijo, vas a lograr y no lo logré. Así es. Es eso, en los momentos malos también, a veces, como, pues tienen que pasar, ¿no? Pues sí, son parte de la vida. Son cosas de la vida. Pero es aprender a disponer nuestro corazón en Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y cuando veamos que alguien esté en esa necesidad, igual ser empáticos y decir, yo sé lo que se siente. Yo sé lo que es no tener... Yo sé lo que es no tener ni para el camión. A veces uno se las piensa para el carro. Le echaré 20 o 30 litros de gasolina. 600 pesos, 500 pesos. Y a veces no piensas que hay personas que están batallando por 10 pesos. Sí. Y a veces tú estás decidiendo por dónde ir a comer.
Y hay personas que están, que abren su refri y no tienen ni tortillas para dorar. Ni huevo. Ni huevo, ni nada. Ni gas para cocinar. Uh-huh. La mano. Y es donde, donde Dios con una mano nos da y con otra mano tenemos que dar. Y cuando, cuando trabajamos así, curiosamente nunca nos falta. No quiere decir que regales todo, no. Pero haz lo que te toca. Haz lo que te toca y lo que puedas hacer. Y eso, hay un versículo que me gusta mucho que dice que no hagas a otros lo que no quieren que te hagan. Con la vara que mides, serás medido. Y curiosamente, hasta abajo de esos versículos dice, y esta es la ley de Dios y de los profetas. Como que Dios sabe que las cosas más sencillas, a veces la gente no las hace. Y a veces nosotros nos estamos preocupando por un montón de, pues que Dios se mueve, que Dios haga milagros y todo eso. Y a veces, en una cosa más sencilla, Dios se puede mover. Dios puede mover su mano con la tuya. Dios te da para que otro tenga. A veces, lo que para ti no es nada, para otro es una necesidad suplida. Y hagamos lo que nos toca hacer, seamos esas personas que ayudan, seamos esas personas empáticas, seamos esas personas que demuestren a Dios con acciones y no con hechos. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Papi Dios, te damos gracias porque tú eres bueno. Te amamos tanto, Dios, y gracias que tú nos enseñas siempre de una y mil formas. Señor, nuestra intención es servirte, adorarte y ser útiles. Ser útiles a ti. Poder llevar tu poder y tu gloria en las cosas más sencillas. Poder ser utilizados por ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado. Bendice, Señor, a tu pueblo y a aquellos que nos están escuchando, bendíceles. Provee su necesidad, provee su alimento, dales de tu presencia, provee la necesidad del milagro que necesitan hoy, provéselas, Dios, sea salud, sea alguna necesidad económica, sea lo que sea, muestra tu poder ahí en sus vidas. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues, hoy es dominguito rico, así que, coman rico, que no se les olvide.